¿Qué les parece nuestro nuevo look? ¿La damos? ¿No la damos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? No sabemos, por favor. Necesitamos saber su opinión. Y muy importante, necesitamos saber cuál es el nombre del team. En este momento del video a Hyber le tocaba bloguear, pero un policía nos dijo que no podíamos seguir grabando porque si no teníamos que pagar una multa. Así que decidimos mejor irnos a otro lugar. ¡Tan bonito es esto! Y está Forever Alone. Les cagó un pájaro, amiguis. En el parque botánico creíamos que estaba cayendo agua, era mierda. Era mierda, María. ¿Qué está haciendo Orlando? No entiendo. ¡Ey! Con razón no nos quería dar. Ah, se me acaba de ocurrir una idea. La idea de Romery se puso en marcha. Entonces decidimos hacer 100 arepas. Entregaremos 100 arepas a las personas que lo necesitan en la calle. Porque la misión es entregar 100 arepas. Entérate de todo esto y mucho más en el próximo video. Hola, hola, yo soy Mariagny Cordero. Y mi nombre es Orlando Domínguez. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog, una nueva aventura. Sin más nada que decir, ¡comencemos! Acá estamos haciendo la idea que a Rosemary se le ocurrió. Por acá tenemos a Orlando, que está editando el videíto que se va a subir mañana. Así estamos, señores, grabamos hoy, editamos hoy para subir mañana. O sea que este video ya lo tienen que estar viendo para cuando este video esté, cuando esté, sí, ¿verdad? Exacto. Ahora les voy a explicar, o mejor dicho, alguien les va a explicar ¿por qué estamos a estas horas de la noche aquí? Además de que estamos editando, por supuesto, que aquí está Orlando, que está editando. Además de eso, ¿por qué estamos todos acá despiertos a esta hora y cocinando? Esto es gracias a una personita que se le ocurrió una idea. Y ella misma le va a explicar cuál fue la idea. Yo, al ver a Orlando dándole esa comida a esa persona de la calle, se nos ocurrió que podríamos, ya que estamos haciendo estos videos todos los días, que uno de esos videos haga parte de una buena acción a esas personas que a veces amanecen sin comer, no muchas veces, bueno, ellos duermen en la calle, entonces no siempre comen, uno siempre los está escuchando que ellos no comen siempre, entonces creemos que podemos hacer algo muy bueno por ellos. Entonces decidimos hacer 100 arepas. ¡Wow! ¿Se te ocurrió hacer 100 arepas? No, se nos ocurrió porque esto es un trabajo de todos. Yo, este tipo de temas me mueve mucho porque siento que lo que son las personas de la calle y los niños y los ancianos y los perros me mueven mucho el corazón. Cosas como esta nos hacen pensar que realmente nosotros no valoramos lo que tenemos. Nosotros no valoramos el techo que tenemos, la comida que tenemos, la familia que tenemos. Y en la calle hay gente sola, sin techo, sin comida. Y estas son cosas que yo espero que nos enseñen a nosotros y les pueda enseñar a ustedes que a valorar a la familia y a valorar el hogar y todo lo que tenemos. Otra cosa es importante decir, quizás ustedes se pregunten por qué tienen que grabarlo, por qué no lo hacen sin grabar. Es que realmente queremos dar un mensaje. Es que realmente queremos dejar un fragmento de lo que nosotros queremos hacer en ti sembrado para que tú puedas decir, no hace falta tener dinero para salir a la calle y poder ayudar a alguien que lo necesita. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar. Además, Orlando, nosotros en el primer video, ya me bajo para estar aquí a tu nivel. En el primer video, una de las cosas que nosotros dijimos es que la intención de este team es también poder inspirar y ayudar a otras personas y además ser creadores de contenido diferente a otros. Y creo que estas son acciones que demuestran que este team no es solamente un team más, sino que verdaderamente queremos hacer cosas grandes para inspirar y ayudar a otras personas. Nosotros nos debemos a la gente por lo que hacemos.
Nuestro trabajo se ve reflejado en lo que ustedes miran a diario, ¿sí? Y por eso queremos devolverle un poco de lo que ustedes nos dan a nosotros. No le estamos devolviendo esta acción, sino un mensaje para ustedes, ¿sí? Que seamos influencers, que aportemos algo a la sociedad, aparte de entretener. Así es, y ojalá nuestros videos puedan seguir llegando a muchas más personas, que ustedes nos puedan seguir apoyando, que ustedes puedan seguir disfrutando de nuestro contenido, y esto nos permita a nosotros seguir creciendo y llevando estas cosas a otro nivel. Y ojalá un día también, yo espero que podamos reunirnos y hacer una actividad súper genial con nuestros seguidores y podamos hacer una actividad súper chévere con ustedes, pero esto depende totalmente de ustedes, que nos ayuden a crecer, a compartir nuestro contenido y bueno, a seguir disfrutando de lo que este team sin nombre por ahora les ofrece. Esto es solo una pequeña labor, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es pequeño comparado a la necesidad que hay en la humanidad, en las calles que nosotros vemos a las personas. Realmente se nos parte el corazón ver a un niño que está con el padre trabajando en un semáforo. Sí. Eso es durísimo. Ver a una persona durmiendo en la calle, aunque ustedes no lo crean, a mí sí me afecta. Y ver a una persona así, realmente, yo siempre que paso digo, Dios bendícelo en mi mente. ¿Por qué? Porque yo siento como esa empatía, ¿sí? Como esa misericordia de decir, quizás esa persona no se siente bien. ¿Y cómo se sentiría uno si estuviera en ese lugar? Bueno, a mí me pasa que yo cuando voy en Transmilenio, siempre hay gente contando una historia. Y a cambio de algunas moneditas o incluso comida. Yo personalmente siempre trato de llevar unas monedas adicionales a lo que yo voy a gastar, porque yo sé que siempre hay personas que van a necesitar y siempre hay historias que te mueven el corazón, y a mí me pasa lo mismo. Yo pienso, wow, a veces nosotros no lo tenemos todo, pero somos bastante afortunados comparado con otras personas y somos muy desagradecidos. No, vine a como hacerlos reír un ratico porque yo sé que están cansaditos. Sí, estamos súper cansados. ¿Cómo va ese trabajo? Dándole. Necesito que me aumenten el sueldo en la quincena, por favor. Esa va, claro que sí. Gracias, sí. Mi amor. Todo lo que uno hace en esta vida, por lo menos yo creo que tiene su recompensa. Y aquí está otra tanda de arepas, porque esta noche vamos a hacer 100 arepas. Yo sé que no somos los más expertos haciendo las arepitas, no somos los mejores cocineros. No somos los mejores, pero van a quedar sabrosas. De que van a quedar sabrosas, van a quedar como darles. Comestible, mira. 100 personas van a desayunar hoy. ¿Cómo les parece eso? Que 100 personas, gracias al team, van a desayunar hoy. Yo puedo cerrar número 90. No, eso es como es reconfortable, la verdad. Sí, esa es la palabra. Esa es la palabra, la que dice Darly, reconfortable. Que tú puedes decir, 100 personas comieron hoy gracias a mí. ¡Wow! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? No estoy borracha. Tengo sueño. Ven, Melanie, ven. Ya nadie quiere salir en las cámaras. No, marica. Porque esta cara que tenemos. Son las 4:30, weón. ¿En serio? No la damos. Sí, ya son las 4:30. Y aquí estamos muy cansados. Haciendo las arepitas. Miren, aquí vamos, las que llevamos. Gracias. No sé si estoy apuntando bien, ya ni veo gente, ya va. Aquí están las arepitas, las estamos rellenando de jamón y queso. ¿Y soy? Y bueno, aquí seguimos. Porque la misión es entregar 100 arepas. Gracias a la idea de quién? De esta señora. Miren la cara de felicidad. Miren la cara de sueño. A ver, Jaime, mira la cara. Ay, Dios mío. Este niño, ve, que también está despierto. Porque dice, claro, yo también soy parte de esto. Yo también voy a entregar 100 arepitas. Mi bebecito. Aquí estamos con mucho, mucho sueño. Pero Orlando pidió un cafecito. Mira lo que vamos a hacer. Todos estamos muy dormidos. Pero teníamos que hacer algo para despertarlo. Así que le vamos a hacer una bromita, miren. Le vamos a hacer un poquito de azúcar salada.
Le vamos a echar bastante. Deja que no se ve cuánta sal está echando. Bastante sal a ese café. Miren, miren, miren. Échale más, échale más. Y cuando lo pruebe, lo escupa. Lo escupa. Bastante, sin miedo. Échale. Bastante. ¡Ay! Como si me dieran mañana. Eso se ve a los lados que tiene sal. Sí, sí, sí. Él no puede sentir sabor de sal alrededor porque se va a dar cuenta. Sí, sí, ya va. A ver, ahí, dándonos la prueba. ¿Cómo está el cafecito para hoy? Uy, no. Madre, cafecito. Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a entrar al cuarto como que estoy grabando y después tú vas a entrar de repente. Aquí está el café. Bueno, bueno, tenemos muchísimos sueños, pero aquí seguimos. Hasta la cámara se llenó de arepas. 4 de la mañana. 4 de la mañana. Vamos a ver cómo están los muchachos allá editando. ¿Y qué editando? Romery durmiendo. No, yo estaba durmiendo. Te vi. No, te vi. Tengo frío. La agarré. Romery, toma café. No, yo no puedo tomar café. Yo sí quiero un café, porfa. La agarré, yo venía aquí y que ellos están editando y a lo que entré al cuarto se quitó la sábana de la cara. La de la idea. No, la de la idea. Yo estoy vigilando cómo va. Soda. Orlando me está preguntando vaina y cosas y yo tengo que responder. Sí, yo la agarré a ella. No, pero si yo te digo. Ya voy por 12 minutos. ¿En serio? Sí, y ya está terminando. Ya, hijo. Pero me falta música. Yo creo que eso te lo dejo. No. Enséñame cómo le añado la música. Bueno, ya te enseño. Cansaite. Ustedes pueden creer que yo entré diciendo y que los muchachos están editando. Y a lo que abrí la puerta, ella rapidito se quitó la sábana de la cara. Rapidito se quitó la sábana de la cara. Sí, sí, ahí la descubrimos. No. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Se salió la saliva. Se quemó, ¿qué pasó? Solo. No me da forma. Lo hicimos. Sí. Claro. No me acuerdo de la crítica, Sora. Me pasó un sorbo aquí. ¡Salao! Ay, por el pinito. En serio. ¿Por qué no le diste a ella? ¿Por qué no soy huevo? Porque yo no tomo café. Porque no soy boba, ¿no? Ella no toma café. Dice que no toma aquí un poquito de trago. Trágame el mío. Trágame de verdad. Sí, mi rey, me tienen trabajando como negro y aparte me traen un café con sal. Más. Necesitaba despertar. Necesitamos demasiada sal. ¿Esto es agua? Sí. Y no me voy a despertar. ¿Cómo yo eso? Necesitábamos despertar. Marica, demasiado sal. Marica, demasiada sal. Sí, muchísimo. En el video vas a ver toda la sal que le echamos. ¿Qué pasaron, marica? Sentí la verga aquí. La que no grabamos. La sal. La que no grabamos. Que no se veía. Hola, ¿qué tal, amigos? Acá estoy con Jaiber y ya es un nuevo día. Un nuevo amanecer. Llegó el momento de repartir las arepitas que estuvimos haciendo toda la noche. Solo dormimos 2 horas. 2 horitas, así que ni dormimos, nada. No ven esta cara de horrible, por eso. Sí. No, esa es nuestra cara, mentira. Aquí está el juguito que vamos a entregar. ¿Cómo te preparas, Jaiber? ¿Cómo te sientes? Me siento cansado, agotado, siento que ya no puedo más. Siento que no aguanto ni un polvo. Y así están los que dicen que quieren ayudar en la labor. Mientras Jaiber y yo estamos cocinando, este está con el teléfono viendo TikToks. Ella está aquí en su computador viendo Netflix. Aquella está también en el teléfono viendo TikToks.